Estaba disparando por mi vida. Tú o yo. Y eso es lo que pensé. Heinrich Heinz Eberlohn fue un soldado alemán de la 352 División de Infantería estacionado en Normandía durante la invasión aliada. Se hizo famoso por sus memorias WN62, publicadas en el año 2000. Este libro destaca por la afirmación de los autores que, como ametrallador, Eberlohn causó más de 1.000 y quizás 2.000 bajas a los soldados estadounidenses que desembarcaron en la playa de Omaha el día D. Su ametralladora, posicionada en W62 cerca del paso de Colby. Fue llamado a filas por la Wehrmacht el 23 de julio del 42, con tan solo 19 años. Y Severlo fue asignado a la 19 División de Artillería Ligera de reemplazo en Hannover. Más tarde sería trasladado a Francia, en agosto, para incorporarse a la tercera batería del 321 Regimiento de Artillería, donde se formó como jinete de expedición. En diciembre del 42, como castigo por haber hablado mal de sus mandos y del propio régimen nazi, e ideología que más tarde confesaría odiar, fue enviado al Frente Oriental, como hemos dicho, y asignado a la retaguardia con una división de trineos, modo de castigo. En octubre del 43, Severlo fue enviado a Brunswick para recibir formación de su oficial, pero antes de terminar fue llamado en menos de un mes para reincorporarse a su unidad, que había sido reclasificada como la 352 División de Infantería y estaba destinada en Normandía, concretamente en la sección WN62. El puesto W62 tenía 333 metros de largo por 324 metros de ancho y entre 16 y 50 metros de nivel por encima de la playa, dependiendo de la distancia a la orilla, con una muy buena visión general de la zona. La trinchera desde la que Severlo disparó estaba a 170 metros de la orilla y a unos 450 metros de la zona de desembarco de la primera oleada de lanchas Higgins, el sitio perfecto para poner una ametralladora. Las defensas incluían dos casamatas de hormigón de tipo H-669, una vacía y otra con una pieza de artillería de 75 mm, otro cañón antitanque de 50 mm y dos morteros de 50 mm. Además de ello, una ametralladora antiaérea MG-34 con dos cañones de 792 calibre para montaje antiaéreo y dos ametralladoras polacas de preguerra. También tenían otro cañón antitanque de 50 mm que cubría la retaguardia. Y el perímetro estaba rodeado de alambre de espino y minas antipersona. El enclave típico y perfecto del denominado Muro Atlántico, obsesión y paranoia de Adolf Hitler. Severlo fue asignado al teniente mayor Fredkin como ordenanza. Mientras Fredkin coordinaba el fuego de artillería de la batería de Hauteville desde un búnker, Severlo dice que manejaba una ametralladora MG-42 y disparaba contra las tropas americanas que se acercaban con la ametralladora y con dos fusiles Kar-98. A las 5 de la mañana, comenzó el desembarco de la primera oleada de soldados estadounidenses. Conjuntamente, Severlo empezó a disparar su ametralladora MG-42 desde una ladera ubicada frente a la playa. No paró de percutar disparos hasta las 2 de la tarde de ese mismo día. En un documental emitido por History Channel, se estima que este joven percutó cerca de 12.000 cartuchos durante 9 horas de lucha. Y solamente ese día se dice que causó baja a 2.000 soldados americanos. Y fue así como se ganó el apodo de la bestia de Omaha Beach. Apodo que le pusieron los propios estadounidenses. Mientras un sargento al que no conocía le mantuvo abastecido de munición desde un búnker cercano hasta las 15:30, afirmó haber disparado más de 13.500 cartuchos con la ametralladora y 400 cartuchos con fusil. Así fue como estuvo 9 horas disparando desde su fortaleza. Vio cómo sus compañeros caían uno tras otro, pero él seguía disparando. Y su motivo era simple: mantenerse con vida. A lo que se agregaba que además su teniente también hacía resistencia en la zona. No quería dejarlo a solas. No tendría la conciencia tranquila el resto de mi vida si hubiera abandonado a mi teniente. Eso era impensable, confesó. Al principio los cuerpos estaban a 500 metros y luego 400, más tarde a 150. Había sangre por todos lados, y gritos, y muertos, y moribundos. El oleaje medía más cuerpos a la orilla. Al final de la tarde me di cuenta de que era la única persona que aún disparaba. Podía ver a los tanques maniobrando por la playa y sabía que yo no iba a poder contenerlos yo solo, relató. Apenas fallé algún disparo con la carabina. Muchos que resultaban heridos se ahogaban, y eso es bastante cruel. Un compañero superviviente alemán dijo en una entrevista sobre él: vi cómo se acantonó allí, justo enfrente de donde caían las trampillas de las lanchas. Yo me escapé, sobre las 3 en punto, y Severlo se quedó allí, en su posición. Finalmente, el nido de WN-62 quedaban 3 personas, el teniente Fredkin, Heinrich y el soldado que le ayudaba a cargar las armas. A las 3 de la tarde la resistencia se derrumba.
La munición se agota en WN62 y otras posiciones cercanas ya han sido abandonadas anteriormente por los alemanes. Están solos. En WN62 se encuentran los últimos que resisten de la zona. Así que los vehículos comienzan a llegar a la playa. Los estadounidenses se abren paso y están a apenas 100 metros de la posición de Heinrich. Es ahora cuando el teniente Fredkin ordena una retirada a través de las dunas. Y fue así como los tres emprendieron una huida a campo abierto, tanto el teniente como el soldado que lo acompañaba, Hein, como era conocido entre sus compañeros. Esos dos fueron abatidos por soldados estadounidenses. Él relata: Fredkin no logró salir. Era mi jefe. Y más que eso, era mi amigo. Era un buen hombre. Se lamentaba en la entrevista que le hicieron. La bestia de Omaha fue hecho prisionero. Si bien no lo mataron, pasó varios años viviendo en pésimas condiciones. Primero en Estados Unidos, en un campo de concentración en Boston, y luego lo enviaron de vuelta a Europa para reconstruir en ciudades donde habían estado los nazis, destruyendo todo a su paso. Pero más tarde recibieron una carta del padre de Hein, donde le pedían por favor que si lo dejaban volver a la granja familiar porque él estaba muy enfermo y no podía encargarse de los negocios. Así que bueno, le permitieron esta libertad y volvió a Alemania. En la memoria de Sevenlot, cada ráfaga de ametralladora es un recuerdo. Y no es de extrañar. Los soldados estadounidenses salían enfrente de él en la playa, a varios metros de distancia, posiblemente no más de 100. Y no obstante, es probable que las estimaciones posteriores de 2.000 a 3.000 muertos sean demasiado altas. Pero bueno, de esto ahora después daré mi opinión. El propio Hein Sevenlot dijo: «Oh, es importante el número. Murieron muchos, sí. Solo porque yo estaba allí con mi MG. Podía ver la sangre yendo al agua desde un punto, y en algunos lugares los muertos se amontonaban como entre capas de altura». En su casa, el veterano de guerra confesó que siempre supo que sus acciones eran reprochables, pero sabía que debía cumplir el mandato del teniente Fredkin, por quien sentía además admiración y respeto. No hubo gloria en las playas de ese día, solo mucha sangre, gritos y buenos chicos muriendo. No sentía pánico ni odio. Uno hacía lo que tenía que hacer, y sabía que ellos, tan cierto como que el infierno existe, me harían lo mismo a mí si tuvieran la oportunidad, expresó en aquella entrevista. Sevenlot también describió la pesadilla que lo acompañó durante toda su vida, la imagen del primer soldado norteamericano que mató esa madrugada desde su nido a ametralladoras. Recuerdo que el primero en morir, el hombre salió del mar y estaba buscando un sitio donde esconderse. Le apunté al pecho, pero el disparo fue alto y le dio en la frente. Vi su casco de acero rodando hacia la orilla y entonces se desplomó. Sabía que estaba muerto. Y aún sigo soñando con ese muchacho y me pongo enfermo cuando pienso en él. ¿Qué podía hacer? Ellos o yo. Eso era lo único en lo que pensaba. Este soldado mantuvo el anonimato de sus acciones hasta avanzada edad, a los 80 años. Y fue en una entrevista con el canal de televisión francés INA cuando el entrevistado respondió a una pregunta que le hicieron sin eufemismo. Le preguntaron si él era la denominada bestia de Omaha. Él respondió: «Éramos 30 hombres de la sección alemana, y cada uno con un único pensamiento. ¿Saldríamos vivos de allí? Yo no quería estar en esa guerra, ni yo quería estar en Francia. Yo no quería disparar una ametralladora contra jóvenes de mi edad. Pero estábamos allí, y debía servir en una guerra que ya se había perdido y obedecer las órdenes de mi teniente». Esa fue su respuesta. Entrevistado en 2004, dijo que definitivamente fueron a menos 1.000 hombres, muy probablemente más de 2.000. «Pero no sé cuántos hombres disparé. Fue horrible. Pensar en ello me da ganas de vomitar». Este hombre murió en el 2006, muy cerquita de su hogar natal. Y ahora que sabes esto, quiero saber vuestra opinión. Me la podéis dejar en comentarios y yo os voy a dar ahora mismo la mía. Buenas, espero que os haya molado el vídeo. A mí es algo que realmente conocía desde hacía tiempo, pero me lo recordó un amigo en la quedada de la 129 sobre este tema. Dije: tengo que hacer un vídeo y además dar mi opinión sobre ello. Yo creo que no es mentira. Hay un fallo de transcripción en la que se suele poner que este hombre mató a 2.000 americanos. Y cosa que no es cierto, porque realmente en una guerra no se habla de muertos, se habla de bajas. Dentro de esas bajas hay heridos, muertos y desaparecidos. Incluso muchas veces hay desertores dentro de esa contabilidad. Entonces, sí es más que posible que una persona durante 9 horas con una MG y 2 CAR haya podido fácilmente herir a 3.000 personas en una posición en la que era tan conocida que era dolorosa que hasta sus propios enemigos pusieron un mote a WN62 y a esa ametralladora le pusieron la bestia de Omaha. Entonces, no es muy difícil que haya ocasionado 200 bajas entre muertos y heridos. Que hubiera ocasionado 1.000 muertos es posible,
No es imposible. Es bastante probable desde esa posición. Porque las primeras oleadas, que por cierto, tengo un vídeo, lo voy a dejar por aquí, sobre la experiencia de Kappa en la primera oleada del desembarco. Veréis que no fue nada fácil y que prácticamente todos cayeron en la primera oleada. Entonces, es bastante posible que este hombre llegase hasta las 1000 bajas de alguna manera. No muertos, pero bajas. Y yo creo que a 2000 también podría llegar. Y esto lo digo porque hay una horquilla muy grande en las bajas que hubieron en Omaha. Porque las bajas se contabilizan entre 2400 y 5000. Son muchísimas bajas, muchísimas, en un espacio muy pequeño, en un sitio muy pequeño. Pero es una horquilla demasiado grande y realmente la cuenta oficial son 2700 por el gobierno de Estados Unidos. Así que yo creo que sí pudo ocasionar cerca de 2000 bajas dentro de heridos y muertos. Pero yo creo que nunca vamos a saber la realidad de cuánta gente. Lo que está claro es que esta persona cumplió órdenes. Aunque también podía haber simplemente haber desertado en el momento en el que todos lo hicieron, pero bueno, él simplemente se mantuvo a las órdenes como un soldado. Recordemos que era un soldado de la Wehrmacht llamado por Leva, no era un ideario nazi ni él se enroló voluntariamente. Así que yo creo que mirándolo objetivamente como un soldado que resiste a una fuerza, por así decirlo, invasora, que sería la invasión del propio Estados Unidos, bueno, de los aliados a Francia para sacar a los alemanes, yo creo que es bastante de admirar y que es una historia que, pese a que tiemblen mucho los datos, sí es cierto que existió, porque ambos bandos coinciden en esa bestia. Así que bueno, espero que os haya molado. De vez en cuando os traeré cosillas de este. Ya sabéis que los vídeos de historia tengo varios preparados y os los voy a dejar. Así que si tenéis algún comentario o alguna opinión, es más que bienvenido en comentarios. Y si te molan todas estas cosas, pues dale ahí a seguir, a suscribirse, que estamos a puntito de llegar a los 1000. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente.